¿Le puede llamar abuela? Como tú quieras, hijita. ¿Usted qué parentesco tenía con el difunto? Una de tantas abuelas de Extremadura. ¿Cómo ha sido el fallecimiento? Muy malo. Lo han muerto sin avisar. Con sus años y con la experiencia que le ha dado la vida, ¿qué le diría a los responsables? Que se ha muerto en el camino. Según dicen, lo ha mandado un tal Monaco. ¡Que se vayan a la mierda, coño! Yo le digo a este señor que los pueblos no tienen la culpa. Si nos quitan la urgencia, nosotros nos quitan la ilusión de vivir. Ayer mismo hablé por teléfono con mi prima. La solución. Que está en el Pozuelo con la hija mayor. Me decía mi prima, tengo muchas ganas de verte, pero estoy pensando no ir este año al pueblo. Ya sabes, con el asma y que me pongo muy mala de noche y a Trujillo yo no llego. ¿Qué me vas a decir a mí, prima? Si mi hija con la tienda, que este año dice que no vendrá casi nadie. Y mi sobrino con el bar, lo mismo. Y luego, oye una por la televisión, que si uno se ha llevado tanto, y ninguno lo devuelve. ¡Silencio! 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 Que se calme la gente, que no hemos acabado. Y así, como dice el refrán, donde se saca y no se mete, el hondao se ve. Monago, Monago, prenda. Tú tendrás prenda. Familia. Todos sabemos las cosas que estamos mal. Sí, que tenemos que comer un poco más de sopa y algún gazpacho prieto, lo haremos. Recapacita, hijo. Seguro que pensando, se te ocurre algo donde quitar, sin poner el peligro mortal a tanto anciano y enfermo de la vida rural. Bueno. Y por último, os digo a ti y a los que te acompañan, Monago, que la política pasa y las personas perduran. Por lo tanto, no nos quite urgencia. ¡Recapacita, hijo mío! Años en la asistencia sanitaria que hasta ahora recibíamos en nuestros municipios, ante la pérdida de valores por parte del Gobierno de Extremadura como solidaridad, humanidad y protección de los más desfavorecidos, ante el riesgo de que pueda perderse una sola vida humana por falta de atención sanitaria inmediata, alzamos nuestras voces y manifestamos nuestra frontal oposición a los cierres de los puntos de atención continuada en nuestros pueblos y exigimos al Gobierno de Extremadura la reapertura de los puntos de urgencia clausurados y la devolución de la seguridad y tranquilidad a nuestras vidas. Mientras las reaperturas de los PAC no se produzcan, anunciamos al Gobierno de Extremadura que seguiremos con nuestras acciones de denuncia y protesta hasta hacerles entrar en razón. ¡Ni un paso atrás! ¡Bien! ¡Bien!